A ver, primero tu nombre. ¿Cómo te llamas? Melissa. Melissa. A ver, Melissa, ¿qué es contaminación para ti? Silencio. Contaminación. La basura. La basura. ¿Qué más puede ser contaminación? Toda la basura. Si tú en la calle ves mucha basura tirada, ¿sí o no? ¿Y tú crees que eso está bien? Mal. Porque hay contaminación de los animalitos, ¿sí o no? Ellos también se lo pueden comer pensando que es comida. Muy bien, aplausos para Melissa, su regalito. También lo aplican bastante en su casa, pero hay cosas más que todavía no conocen y ha sido una gran experiencia. A mí me ha gustado trabajar con ellos, se nota que son chicos que aprenden rápido y que tienen la iniciativa de seguir contribuyendo al mundo y han puesto mucha disposición para aprender cuál es la forma correcta de botar los residuos. Bueno, por lo que hemos visto, los niños sí tienen cultura ambiental, sí son conscientes de lo que es el ambiente y la contaminación y que no se tiene que seguir contaminando, y estamos muy alegres de los resultados. Bueno, esta experiencia para mí me ha parecido fascinante. Los niños son muy desenvueltos y están dispuestos a aprender muchas más cosas de las que nosotros les hemos explicado. Bueno, a mí me pareció muy interesante la dinámica que hemos empleado con ellos sobre la cultura ambiental. Ellos tienen nociones de qué es cultura ambiental, son conscientes de lo que es bueno y lo que es malo y están dispuestos a seguir aprendiendo. Ok, bueno, para mí ha sido una experiencia muy inolvidable, más que todo, por compartir con los niños, recordar la época escolar y sobre todo impartir este conocimiento sobre lo que es la cultura ambiental. Bueno, a ellos ya tienen más que todo el conocimiento y solamente hemos hecho recordar nada más. Fue un grato momento de estar con ellos. Bueno, a toda experiencia vamos a decir una frase que es muy importante y la que rescatamos. ¡Planeta, te quiero, bebé!